tiempo y hora. Bueno, lo primero, muy buenos días y gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en este acto organizado por la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, donde vamos a conocer la experiencia de vida y recuperar la voz de 10 mujeres que simbolizan a otras muchas que lucharon contra el franquismo. Dar la voz a las mujeres olvidadas por la historia es un acto de justicia. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer mejor la historia de 10 de ellas, mujeres valientes que compartieron una época y una etapa en este país donde prevalecían el miedo y el silencio. Este acto permite incorporar a la memoria histórica la presencia de mujeres comprometidas en la lucha política contra la dictadura franquista y sobre las que recayeron las tareas más importantes de la supervivencia. Eran en muchos casos las cabezas visibles de la familia cuando sus maridos, compañeros, padres, hermanos estaban presos o muertos. Los fusilamientos, encarcelamientos, exilios y huida a los montes de los hombres que lucharon por la República hicieron de España una nación de mujeres. Muchas de ellas fueron brutalmente reprimidas, encarceladas o ejecutadas a causa de su actuación en la guerra civil y por su resistencia al régimen dictatorial. En un universo carcelario se juntaron militantes, madres y reclusas presas en unas condiciones deplorables bajo la perversa lógica represiva del franquismo. Pero la represión sistemática no anuló la voluntad de resistencia y su oposición a la dictadura. Las mujeres lucharon tanto a través de resistencias más visibles de signo político como también mediante la resistencia de la rebeldía cotidiana y de las estrategias de supervivencia. El compromiso político antifranquista marcó la trayectoria de muchas de ellas a lo largo de las desoladoras décadas de la dictadura. Su historia en esta época no es muy conocida, pero no por ello es olvidada. Actos como el de hoy lo demuestran. No puede haber justicia ni reparación completas si no se investigan ni se juzgan los crímenes que le ocurrieron a las mujeres durante el franquismo. Muy buenos días de nuevo a todos y comenzamos. El inicio del movimiento obrero posibilitó la paulatina incorporación de la mujer a las asociaciones de clase y a participar en las reivindicaciones laborales. Las mujeres empezaron a identificarse como un colectivo social que demandaba igualdad y derechos políticos. A partir de la década de 1920, empezó a crearse en España un movimiento feminista organizado. Estas mujeres lucharon desde su compromiso por el progreso, la emancipación, la justicia e igualdad de todas las mujeres ante la ley, los derechos, la sanidad y la educación, ganando presencia en nuevos espacios negados para la mujer hasta entonces. Mujeres en muchos casos invisibles, desconocidas, pero con fecundas trayectorias vitales, heroicas y resistentes, de una valía personal inconmensurable desde la fuerza de sus convicciones, que les permitió sobresalir en un mundo de hombres, en una sociedad con fundamentos plenamente patriarcales, sumisa, inmovilista, conservadora y dominada por la cultura eclesiástica más rancia. La República otorgó derechos civiles y reconoció su igualdad ante la ley, derogando leyes discriminatorias, otorgando el derecho al aborto, al voto, a la educación pública, al mundo laboral y a la formación profesional. Pero tras ese avance que supuso la Segunda República, a la que ellas mismas habían contribuido, y a pesar del reconocimiento de la igualdad legal y las nuevas oportunidades para todas las mujeres españolas, hay que insistir en que no lo tuvieron fácil. El ámbito cotidiano en el que se desenvolvían las mujeres era difícil, como lo corroboran las miles de anécdotas de sus propias vidas y existencia. Pese a la ideología revolucionaria libertaria, le siguen aplicando estereotipos sexistas, machistas, viéndose incomprendidas, criticadas y zancadilleadas por sus propios compañeros de filas varones, como son los casos de Victoria Kent, Dolores Ibárruri, Margarita Melqui, renunciando a su vida privada como María de Maeztu, María Luz Morales, Clara Campoamor, cargando con sus hijos en brazos para asistir a las reuniones como Carmen de Burgos y la Pasionaria, y soportando el machismo y los privilegios de sus propios maridos, como le ocurre a María Lejarra, Isabel de Oyarzabal y Concha Espina. Pero siempre dedicando su existencia a sus ideales y compromiso político y social. Compromiso doble, con la República en la que creyeron como instrumento modernizador del Estado para desarrollar los derechos y libertades tan ansiados, y con las mujeres,
por la igualdad y emancipación real de todas las españolas. Participar me entusiasma viendo los nuevos espacios de difusión de los nuevos ideales, ateneos, asociaciones, publicaciones, mítines y conferencias, escribiendo y hablando para la nueva mujer.